Las cosas más importantes de la vida no son cosas. Y sin embargo vivimos en una sociedad que ha decidido que las cosas más importantes de la vida son cosas. La educación artística involucra lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo emocional, lo afectivo y lo estético, desencadenando mecanismos que permiten desarrollar distintas y complejas capacidades con una proyección educativa que influye directamente en la formación integral del alumnado, que estimula la percepción, la inteligencia y la memoria a corto y largo plazo, que potencia la imaginación y la creatividad, que es vía para desarrollar el sentido del orden, la participación, la cooperación y la comunicación. La música es imposible que no se incorpore a la vida de las personas si queremos que las personas sean lo que queremos que sean las personas, porque la música es la que nos ayuda a abrir los planos superiores. Nos abre el mundo de la abstracción, nos mete en el terreno de la abstracción en el cual está el misterio, está el límite. La música es evidentemente el mejor de los acompañamientos para viajar hacia ese lugar donde reside, pues, ese nivel superior donde el ser humano está. A mí eso siempre me ha parecido tan evidente, tan visible, tan no se puede vivir sin eso, que me parece imposible que no hayamos logrado que toda la sociedad lo perciba con la misma claridad como una necesidad absoluta. El desarrollo de una sociedad en un plano de respeto a los planos superiores de su propia vida interior le protege y le aleja de los manejos de la incivilidad y del civismo. La falta de civismo que observamos en la sociedad es resultado de esto. Y el esfuerzo de los pedagogos para introducir elementos de corte superior tienen una gran dificultad porque la sociedad empuja en la otra dirección. Y la dirección en la que empuja, la estamos comprobando concretamente, es la dirección de la incivilidad. Porque además la música compartida nos enseña un montón de cosas que tienen mucho que ver con la convivencia. Fijaros lo que significa de pronto entender la autoridad de alguien que todos aceptan. Lo que significa saber que todos están cantando lo mismo, la sensación de que formamos parte de una actividad en la que cada uno solo no hace todo y que incluso cada uno, siendo no sublime, puede llegar a ofrecer un resultado sublime. Cuando la suma de voluntades concertadas en torno a una idea compartida, en torno a una autoridad reconocida y en torno a una autoridad respetada, tiene tal cantidad de riqueza, de matices, de verdad interior, que debería ser, a mi juicio, obligatorio en la enseñanza que se cantara en coro. Porque cuando se canta en coro se aprenden 74 cosas a la vez. No saben ustedes la cantidad de cosas que cabían, de deducción automática, de aplicación concreta para el aprendizaje de la sociedad, de vivir en sociedad alrededor de la música, que es alrededor de la belleza, alrededor de lo inefable, alrededor de lo poco fácil de explicar y alrededor de la posibilidad de estar viviendo emociones compartidas en las que uno participa en el cuadro habiendo hecho a lo mejor solamente un toque de pincel. La música se tiene que entender, a mi juicio, vinculada a la vida, explicada y entendida y vivida y compartida en el marco de la vida, no como una particular y una maniobra de distracción, un elemento elitista de desmarque. No se trata de estar muy cultivado porque se tenga un conocimiento enciclopédico de las cosas. Se entiende el arte, se entiende la música, nos sirve a nosotros si nos ayuda a ser mejores. Y si nos ayuda a entender mejor nuestra condición, si nos ayuda a entender mejor nuestra riqueza interior, si nos ayuda a entender mejor nuestro compromiso con los demás y nuestro sentido cívico de las cosas. Pero la música tiene que habitar entre nosotros y tiene que habitar interior de nosotros. Por eso creo que vuestra causa o la intención que os anima, como dedicados a la educación, a la música, tiene un gran inconveniente, pero tiene una gran ventaja. El inconveniente que tiene es que lucha contra un pensamiento dominante. Y la ventaja que tiene es que es verdad. La ventaja que tiene es que es verdad. Y aunque sea con idas y venidas, con vueltas y revueltas, las verdades suelen terminar abriéndose paso poco a poco. Ahora mismo no. Malos tiempos para la lírica, se dicen, efectivamente. Cuando todo es contable, cuando lo incontable no existe, quienes aman estas actividades están viviendo, como decimos, en la zona de sombra, en la zona que no se ve de la luna. Pero eso es necesario. El ser humano no puede vivir sin eso. Nuestros hijos no pueden ser educados sin eso. Es imposible. Y aunque se pasen los malos ratos, las malas rachas, las etapas difíciles, esa es una batalla que nunca puede terminar
y que termina siempre teniendo que imponerse. En la medida de mis modestísimas posibilidades, y al menos a estas alturas ya que estoy en la octava edad, yo desde luego sí que siempre participaré en la defensa de estas cosas que son absolutamente imprescindibles. Nada más. Thank you.